Belmez de la Moraleda, 1 de junio de 2013. Hoy llevaremos a cabo en esta casa de Cervantes número 7 una prueba muy importante. Y gracias a nuestro invitado que tengo aquí a mi derecha. Pablo, buenas noches. Buenas noches. Hoy nos vuelves a acompañar otra vez, igual que hiciste en Cortijo Ratón. Exacto. Me has dicho que quieres que te pongamos una prueba muy difícil en esta casa. Sí, porque la verdad que tengo ganas de sentir algo, como ya te comenté, algo cerca, algo más derecho, ¿no? Bueno, pues tú no sabes nada de lo que vamos a hacer. Nada, que lo sepan las personas que lo están viendo, que no sabes absolutamente nada. Ahí adentro, en el momento que lo vayamos a realizar, te lo decimos. Si no quieres hacerlo, puedes abandonar la casa. Esta noche van a pasar bien. Bueno, llegó la hora, Ezequiel. Llegó la hora. Nuestro invitado no sabe nada de lo que vamos a realizar aquí. Siempre que tú digas, paramos esta prueba. Ha habido muchos intentos que nunca se han visto, pero nadie ha aguantado ni 30 segundos. No nos ha dado tiempo a abandonar esta habitación cuando han gritado de que no podían. Yo le voy a preguntar a mi compañero Ezequiel si tú, que sabes de qué estoy hablando, te quedarías, Ezequiel. Yo, personalmente, no duraría ni 10 segundos. Más dime cuando vamos a utilizar objetos desencadenantes como los que tenemos. Exacto. Ahí. Ezequiel va a mostrar los objetos desencadenantes como es el bastón de Pedro Gómez Cámara. Luego Ezequiel también un pañuelo, que lo vamos a dejar para lo último. Vamos a poner incienso, una vela negra y palo santo para purificar esta habitación, porque lo que nuestro invitado va a hacer lo va a necesitar. Va a necesitar purificar esta habitación porque estamos en la casa de Cervantes número 7, que no se nos olvide. Fenómenos, como siempre digo, Ezequiel, hay muchos, pero las caras de Belmez son únicas. Únicas. Y para vivir el misterio hay que venir aquí. Por eso, pues, Pablo, cuando le ofrecimos la posibilidad de venir, no lo ha dudado. Exacto. Y bueno, y quiere vivir en primera persona esa idea que todos sostenemos de que esta casa está viva. Y por supuesto, pues, le ofrecemos esa posibilidad. Y yo desde luego me quito el sombrero porque yo personalmente reconozco que sería incapaz de hacer lo que Pablo va a hacer en esta casa. Y hoy, aunque no son invitadas, pues sí, no son invitadas, son de la familia, no es aquí. Después, pregúntale tú, ¿se quedaría aquí? No. ¿A tu esposa, Ezequiel? No, ¿no? Está con día. Ustedes sí sabéis lo que vamos a hacer. Sí. Manoli, ¿tú te quedarías? No. Sola, sola. No. Susana, ¿te quedarías sola aquí con la prueba que se le va a hacer a él? Pues luego te toca a ti. Así que vamos a empezar. Te lo voy a decir y tú decides. Ese que es dame el pañuelo, por favor. No te voy a vendar los ojos como te dije, te mentí. Te vamos a atar a la cama, las manos. Vamos a dejar las cámaras grabando, una sola vela, y te vas a quedar el sitio que yo personalmente no me quedaría. Ahora que sabes la verdad, has venido de Málaga, has hecho muchos kilómetros, engañado, no sabías
solamente sabías que te iba a vendar los ojos en una habitación. ¿Sigues queriéndote quedar atado las manos a esta cama? Hombre, yo quedarme me quedo, pero atado, ¿por qué? Piénsatelo. Es lo que yo pregunto. No te lo voy a decir ahora, simplemente nosotros vamos a estar en la calle en todo momento. Si quieres te dejamos un walkie-talkie en la mano y si necesitas ayuda, pues simplemente retransmítenos algunas sensaciones. No vas a estar solo porque vamos a estar en la calle, pero constantemente desde que abandonemos la casa, una cámara va a estar grabando todo lo que ocurra aquí y afuera. Sí, yo estoy de acuerdo en quedarme, pero no sé, lo del tema este de alma grande, lo único que... ¿Me dijiste que...? Sí, sí, pero claro, no me dijiste tampoco... ¿Has visto todo el mundo no, no, ese no, que...? Pero amarrado, si tú me dices, pues mira, por esto, pues entonces... El inventor de la prueba esta, lo dijo dos veces, y no se quedó. Y era escéptico, ¿eh? Así que... Tú me dices, si no te quieres quedar amarrado, pasamos a Susana, que se ha ofrecido, como miembro del GIS, se ha ofrecido quedarse sola y ella sí sabía lo que te íbamos a hacer desde esta tarde. Sí, 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 yo me quedo, pero preguntarte por lo menos, ¿no? A ver. El preguntar eso, porque juegan tu mente, cuando tú te encuentras en una situación que te deja pensar qué puede pasar, va a bajar algo por la escalera, me tocarán y estoy amarrado. Tú vas a soltar una carga energética muy importante para estas entidades. Y ante las entidades estas, no es una cosa que sea muy científica, pero ellas tampoco se van a ver acosadas por ti porque van a ver que tú estás ahí atado. Ellas pueden tocarte a ti, pero tú no puedes buscar o no puedes moverte o escaparte en este caso. Aquí estamos hablando que hay espíritus malos, espíritus buenos. Va a cumplir 43 años de misterio esta casa, el fenómeno de las caras, perdón, y tú estás en el fenómeno número uno del mundo. ¿Quieres quedarte? Bueno, qué posibilidad de desimagarme. Hay que ver lo que hace Ezequiel cuando uno está aquí en cambia. ¿Cómo cambia? Hombre, yo me quedo solo, ya te digo. Es fácil, pero tú me dijiste la prueba que sea. Entonces no tienes por qué tener miedo si te ato las manos, ¿no? No, si el miedo es que te tengo miedo a ti. Por lo que me pasa. No, yo no. Pero se va a nosotros vamos a ir de esta casa. Bueno, ¿y qué tiempo sería? Nada, 10 minutos. Venga. ¿Vale? ¿Cómo? Pues te doy las gracias y bienvenido. Bueno, pues nuestro compañero Ezequiel tiene que atar muy bien las manos y luego a la baranda de la cama. Yo estoy flipando. ¿Estás flipando, no, Antonio? Bueno, te voy a preguntar a ti, ¿tú te quedarías, Antonio? Yo, sí, mañana. Muy bien, es lo que me gustaría escuchar. ¿Vale? Y más atado. Atá, a ver. ¿Te aprietas mucho? Y a ver, saca las manos. No, se suelta. No. Le costaría bastante. Silencio ya, todo el mundo ahí atrás, que todo el mundo abandone la habitación. En silencio. Silencio total. No me puedo acabar. ¿Te da miedo ahora? No, la verdad es que ahora mismo no. Si te sientes agobiado. Ahora mismo no. Bueno. ¿Y el otro igual quiera sobre de esto? Ahora lo podemos abajo. Sé que tú te lo das en la mano. Y es que tienes que cruzar aquí. ¿Vale? Una. Dos, vamos. Bueno, pues vamos a encender una vela negra. Las velas negras sirven para trabajos de magia negativo o positivo. En este caso, la energía de la vela la vamos a proyectar para que sea positiva. La vamos a poner aquí. El incienso lo que hace es purificar el ambiente. Encendemos la varita de incienso y la colocamos.
Esto lo enciende esto, aquí. Una vez que lo enciendas, como las varitas, una vez que está sin iluminar, empieza a echar humo, lo pasas por la habitación diciendo purificamos el ambiente para que no haya ninguna energía negativa. Lo enciendo esto, lo hago aquí. Te doy el walkie-talkie. Aquí tienes que pulsar si pasa cualquier cosa. Si escuchas algo, nos mantienes informado. Vale, entonces 10 minutos, ¿no? Nosotros ya te avisamos. Ezequiel ha encendido el palo santo, no sé quién. No, pero que eso, que 10 minutillos, que no me matan aquí tampoco. No, no. Ezequiel ha encendido el palo santo. Y ahora va a pasarlo. Va a purificar un poco el ambiente, no sé quién. Sí. Y lo puedes dejar ahí, él se apaga ya solo, no pasa nada, ya se está apagando, dura muy poquito tiempo. Bueno, pues suerte, ¿no? Suerte. Te dejamos ahí la callar, el bastón de Pedro Gómez Cámara, y si te pasa cualquier cosa, te pedimos que nos lo hagas saber. De frente te vas a encontrar con María Gómez Cámara, la propietaria de esta cama. ¿Tienes valor? Venga, vamos. No pares de grabar, Antonio. Ya no se puede parar de grabar. Dejamos completamente a oscuras. Yo cierro, apago la luz y abandonamos la casa.